La ejecución de este anhelado proyecto, que busca incrementar la producción agraria y la insertación competitiva de los mercados nacionales e internacionales, y así mejorar la vida de agricultores piuranos, se puede realizar en los próximos meses. Hablamos del proyecto Vilcasarán, que será realidad dentro de los megaproyectos del periodo de reconstrucción. Mire, ya justamente estamos viendo términos de referencia, estamos en coordinación con los representantes del Ministerio de Agricultura, con la serie de instituciones que ellos representan, y bueno, han venido acá a nuestra región para poder también aportar desde el punto de vista técnico, de modo tal que como gobernador regional quedo agradecido de ellos también. Cabe indicar que el proyecto hidroenergético de Vilcasarán se pondrá en marcha gracias a las gestiones que se vienen realizando junto al equipo técnico para realizar las inspecciones de terreno, donde se construirá esta gran represa para beneficio de los agricultores y de toda la región. Sí, mire, está prácticamente dentro de las 16 obras emblemáticas, y qué bueno que Piura esté considerada con esta importante presa que es Vilcasarán. Nosotros le hemos gestionado desde el primer día de gobierno, y gracias a Dios hemos obtenido buenas respuestas de parte del presidente Vizcarra, ¿no? Y han dejado en este encargo al Ministerio de Agricultura. Entonces nosotros estamos en coordinación frecuente, vamos a seguir impulsando este proyecto, vamos a solucionar de manera rápida o lo más antes posible los temas que pudieran generar de carácter social. La verdad que se trabaja bien cuando hay esfuerzos coordinados, articulados. Cabe indicar que este proyecto se encuentra dentro de los 16 proyectos emblemáticos del Estado peruano. Así también tendrá un costo de 7.228.482 soles, de los cuales 5.925.832 se invertirán para la elaboración, mientras que 1.302.650 para la supervisión. Ya se está creando un comité de seguimiento y darle viabilidad a estos proyectos, de tal forma que a corto tiempo tengamos inversiones que son significativas para el desarrollo de todas las regiones. Estamos conversando estas evaluaciones en forma conjunta con diferentes integrantes del Ministerio, llámese la Autoridad Nacional del Agua, la Dirección General de Infraestructura y Riego, y también la parte de los asesores profesionales en estos temas. En cuanto al desarrollo de este proyecto, se ha dado un plazo de 9 meses para la elaboración de los términos de referencia y la posterior convocatoria para la Buena Pro, siendo el Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional del Agua los entes encargados de darle viabilidad a este megaproyecto. Se conoció que se busca también mejorar el sistema de canales en comisión de regantes de la quebrada Totoral, en Pampa Helera Alta, entre otros sectores.